25 grados 2 en este momento en Córdoba. Wow. ¿Dónde está la helada? La helada. Se viene. Estamos esperando, pero en Buenos Aires llovió. Supone que la semana viene. Ay, no, que no venga, porque yo me quiero comprar una bicicleta. Ay, qué bien. A ver cómo viene. Mira, para mañana mínima de 11, máxima de 19. Y el miércoles mínima de 5. Ah, bueno. Máxima de 18. Encima en cuarentena, con frío ahí metido. Tremendo. No, y hay que, hay que tener cuidado. Me acuerdo de esto. Empieza el frío. Sí. Y hay que empezar a tener cuidado, no solo con el virus, sino con la gente que empieza a aprender los calefactores por primera vez. Sí, hay que traer como una purga, algo, porque... Pará, siempre hay gente muerta. ¿Gente? ¡Gente muerta! Ah, pero veo gente... Se va de rojo. No, pero boludo, pará. Tienen que tener cuidado con eso de la... De los la... escapes, sí. Claro, porque prenden y larga ese monóxido, no sé qué cosa. Sí, el carbono, sí. ¡Ah, llegó Chimuelo! A veces si no está bien limpia toda la ventilación, claro que ahí es donde se complica. Bueno, una de las recomendaciones... Los de tiro balanceado. Claro, las recomendaciones es que se abran las ventanas, se ventilen los lugares, no, no sé si se puede llamar al especialista en la calefacción para que lo ponga a punto, claro. En el frío. En el vivo de Coqui Ramírez, ¿sí? Donde estamos en Instagram, @ Coqui Ramírez, pasó. ¿Cómo anda? La gente pregunta... No, para. ¿Qué? Hace su ingreso. ¿Qué? Al estudio con el alcohol en gel en mano y colgado como un babero al barbito. Lo voy a limpiar a todos. Mire, estamos en vivo. Aparezca en cámara. Ojo con lo que haces. Salude. No. Pero ven un abrazo. No, no se puede. Codo a codo. Codo a codo somos mucho más que dos. ¿Se peló usted o lo peló? Vino Armando Mínguez. No me al estudio de la... Está afilado con la vida. Sí, va, el problema es que la gente empieza... No, pero no puedo mover el pelo. Te lo cortaste bien el pelo igual, ¿eh? Muy bien, autopelash. Bien. Parece un pi. Bueno, uno se da mal. Usted está en zona de riesgo con el virus. Ah, lo tenemos el mismo uno calladito usando la compañía. Sí, lo tenemos, sí, callado. Y mucha gente no usa el estudio. Por eso me alejo mucho. La gente no lo ve. Ya somos muchos. Ya me siento contagiada. La gente no lo ve. Que son los primeros días. Asome la manito, que sea. Ahí está. La magia de la radio, que alguien nos salga. ¿Qué dice, Domínguez? ¿Qué info, qué data tiene? Bueno, él es uno de los que ha incursionado en los pasos de la peluquería. Sí, pero de la mano. Es que me empezó a crecer desprolijamente. Claro, una cosa muy rara. Sí, una cosa. Un cuernito. Claro. Es cuando te va quedando poco pelo, te crece por zonas. Crossy el payaso. Entonces agarré, fui, lo hablé a Abel, estilista. Le ¿cómo dije que me vendiera un voucher? Él vende esas cosas. Fui y le compré una máquina profesional. ¿Cómo está haciendo con el tema de la gimnasia, que usted venía a full? Voy en la cinta un rato, ya no le doy tanta bola. La primera semana te gusta, la segunda semana ya no. Ah. Y la tercera semana te das cuenta que también sirve para colgar cosas. No. Para después. Espero, y usted, estábamos hablando rápido. ¿Usted ha tenido sexo virtual? ¿Quién? Es buena la respuesta evasiva para... No. Con todo el respeto, no vamos a hablar de eso. No, porque me... O sea, a mí me preguntaron y me obligaron a responder. ¿Por ejemplo, pero vos tenés, y encima los chicos. Ale, ¿qué está haciendo más? ¿Con quién estás hablando? Con piñón físico, no me jodas. A dormir. Hace falta la nueva cocaína, ¿no? La mamadera de vino a esta hora, chicos. Me cuento, Alejandro Oliva tiene un permiso para circular y ha pasado por un par de cuevas. No dije que se denuncia. El otro día, charlando con una amiga... Denuncia. Me contó que... Está saliendo, que, digamos que el... No, el repartidor. Siguieron no. Al repartidor. Sí. La necesidad. Mira qué bien. El repartidor. Espera, el otro día contó en el noticiero que el marido de Pampita repartía en persona. Bueno, el novio de Demian, que se iba a ir a España, como no se pudiera a España, se fue a otra casa. No lo puedo creer. Para toda mi vida. No lo quiero, dijo. Bueno, listo, ya está. No me puedo ir a Europa. Me tiraste que un la cuarentena me sirva para algo. Pero ¿dónde la plan era de alejarse. ¿Dónde está tu sobrina? No, no está acá. Bueno, le uso el departamento. Sí, no vemos de alejarse, como sea. ¿Este chico lo quiere alejarse? No, es una buena solución, si no viviríamos peleados. Esto es lo más sano que podía pasar. ¿Era eso o Europa? Pobre, ante el imposible. No. Es más,
si no tenía el departamento y solo se denunciaba en la policía. Tengo coronavirus. Hacerme el hisopado, hacerme el hisopado. Claro, para no estar. Por favor. Bueno, bien, Domínguez, ¿quién le cocina? ¿Cómo se me arregla el sueño? Vivo en un departamento. ¿Se acuerdan que se me prendió fuego la casa? No, me pueden arreglar la casa. No puedo creer. Ahora, en un departamento, pobrecito, ¿quién le cocina un domingo al mediodía? Ni el de Globo, porque encima no tengo el teléfono negro del guaso de Globo. ¿Estás cocinando vos? ¿Quién? No. Encima usted está en edad de riesgo. O sea, ¿qué? ¿Cómo de riesgo? ¿Lo mató? Sí, tiene edad de riesgo que venga una chica de 25 años. Bueno. Exclusivo rating Córdoba. Se cae el globo, la mina se baja el barbijo, se saca el casco, una rubia ojos clara, divina. Dice, hola, Hernán. Morocha, bueno, normal. Bueno, como te guste. Vos hablas de rubia, imagínate. Vos imagínate. Viene en una patineta de globo, con la altura en Mavis, saca el casquito y una cosita así hermosa, divina, un muñequito. Soy yo. Ando repartiendo la noche. También. Tengo otro kiosco, ¿viste? Una miniatura, dice. Pampita es bajita y es una bomba. Sí. Se saca el coso y es Pampita. ¿Después que estaba sola? Sí, de macra. ¿Te dijo que estaba sola? Vamos a un corte y ya venimos con más. Gracias. Estás en PLX 95.1.